Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidos. Ya a esta hora ya don Evo Morales está en México. El gobierno mexicano le concedió asilo político, él lo aceptó, ya está en México, mientras en Bolivia hay un vacío de poder enorme. Allá los altos cargos renunciaron y hay una vicepresidenta del Senado que sí aceptó y dijo, transitorio, solo para convocar elecciones y arreglar todo esto. El debate sigue si fue o no golpe de Estado lo de Bolivia. Unos creen que sí lo fue, especialmente los presidentes afines a Evo Morales, mientras que en lo interno de Bolivia hay otros que creen que no fue golpe de Estado, que el hombre renunció. Hay análisis de diversos periodistas de agencias internacionales y politólogos que el asunto es semántico, que el jefe de la policía simplemente en un comunicado sugirió que renunciara a él para evitar un baño de sangre mayor en Bolivia, y otros que lo interpretan como que eso fue motivo suficiente para meter presión y que Evo renunciara. Así está el asunto en Bolivia. Posiblemente hayan otros factores que no se han profundizado. Ayer surgió la versión que Bolivia tiene un mineral rico que en muy pocos países se produce, que es el litio, y que entonces, producto de eso, de las grandes corporaciones para quedarse con el litio, lo sonaron. Pero bueno, esas son las variables que surgen en un debate de tanta intensidad, producto de una reelección. Yo creo que ese asunto de la reelección es lo que envenenó la gestión de Evo Morales, porque yo les digo algo, seríamos muy sesgados aquellos que no reconociéramos que este hombre indígena, con un vicepresidente que dicen no es ningún tonto, hicieron un binomio para generar progresos en Bolivia. Eso hay que reconocerlo. Pero se le metió ese cáncer que se le mete a un montón de gente en América Latina, y es el asunto de quedarse más tiempo en el poder. Ya Evo iba por su cuarto periodo, y el problema es que él mismo consultó a la población si querían otra reelección. La gente le dijo, no, no queremos. Pero por eso les digo, el asunto de la reelección se convierte en obsesivo cuando la gente está en el poder. Y aunque la población le dice no en la consulta, él se va a la sala constitucional. Ustedes saben cómo funcionan algunas veces estas salas, ¿verdad? En estos regímenes presidencialistas, aunque tengamos tres poderes separados pero complementarios, funcionan algunas veces al servicio del presidente. La sala le dice que sí, se va a la elección. Resulta que, ya conocen ustedes todo este relato, para poder evitar la segunda vuelta, él tenía que lograr una diferencia de 10 puntos sobre el segundo lugar, que lo obtuvo Carlos Mesa. Y ahí fue donde comenzó el tema del fraude. Y después viene la Organización de Estados Americanos y dice, sí, sí hubo fraude ahí. Pero miren, miren, yo sé que en Honduras hay este debate, ¿verdad? Por el asunto aquello de la izquierda y la derecha, que fue golpe de Estado lo de Evo Morales. Pero analicemos el génesis. Génesis de todo esto es ese asunto de la reelección. Ese hombre termina su tercer periodo y se le estaría recordando como un presidente indígena que hizo una buena gestión. Así se le estaría recordando a Evo Morales. Olvídese de eso del socialismo del siglo XXI con Evo Morales. Así se le estaría recordando a Evo, como un indígena que hizo una buena gestión. Pero ahora mire, tacilado,
el debate entra, según algunos analistas, en lo semántico, si con la invitación a que renunciara para evitar un baño de sangre, la policía y los militares le dieron golpe de Estado, si simplemente fue una renuncia producto de que él ya miró ingobernable a Bolivia. Entonces, ¿qué lecciones nos deja esto? ¿Qué lecciones, francamente, nos deja esto a los hondureños? ¿Vamos a seguir así como estamos? Primero, hay gente que cree que el segundo mandato del presidente Hernández es inconstitucional. Hay gente que cree que solo falta reglamentar ese asunto de la reelección. Pero otros dicen, ¿por qué se va a reglamentar algo ilegal? El hecho es que ahí estamos. Si las cosas siguieran así como están hasta ahora, un hombre puede llegar a la presidencia de Honduras y reelegirse indefinidamente. ¿Pero a costa de qué? A costa de que estemos en esta incertidumbre, en esta división, en esta polarización. Y miren, venía escuchando hace poquito al representante del FMI en Honduras sobre la situación económica del país, crecimiento moderado este año, que posiblemente nos recuperemos un poquito, pero mejorar económicamente en Honduras, entre otros factores, y hay que considerar los factores externos, depende que creemos certidumbre política en Honduras. Yo no sé por qué tengo la certeza que si seguimos o procuramos meterle quinta, sexta al combate a la corrupción y creamos certidumbre política con resultados electorales irrefutables, otro gallo le va a cantar a Honduras. Con esas dos cosas, siempre considerando los factores externos, que Honduras no los puede controlar, pues, comenzando por el precio del combustible, que se deprecia la materia prima, que los pocos productos que exportamos también caen de precio. Considerando esos factores, si el país crea certidumbre política y más combate a la corrupción, un poco más de fortalecimiento institucional, Honduras no va a seguir en este descenso económico en el que se encuentra. Miren que las ventas han caído un 40%. Yo este fin de semana viajé a la zona rural, viajé a mi pueblo, pues, de rural. Y comienzo a hablar con algunos microempresarios y empresarios del comercio. Y unos me decían, mira Nato, no te imaginas cómo han caído las ventas. Otro, no te imaginas que estamos preocupados. Nunca habíamos visto algo así, se han caído las ventas. Bueno, me vine con esa sensación de la economía en un pueblo pequeño como el mío. Ayer aquí estaban diciendo los empresarios que las ventas se han reducido en un 40%. Así de simple. Entonces, por eso es el tema que hemos elegido hoy. Allá están mis invitados atrás. ¡Hombre! Jennifer, ¿cuál es la pregunta que tenemos? Mejor usted encárguese de formular la pregunta. Adelante, señorita Girón, buenos días. Buenos días, Renato. La pregunta ya la tenemos planteada, pues, si la reelección presidencial, producto del manoseo de las leyes e instituciones, se ha vuelto un cáncer en América Latina, ¿por qué de una vez por todas no arreglamos ese asunto con una consulta para evitar que el país se siga hundiendo? Es una reflexión que hacemos esta mañana y también lo que le consultamos a ustedes sobre la reelección presidencial, qué podemos hacer y por qué no lo hacemos. Si la reelección presidencial, producto del manoseo de las leyes e instituciones, se ha vuelto un cáncer en América Latina por todo lo que hemos visto, ¿por qué de una vez por todas no arreglamos ese asunto con una consulta para evitar que el país se siga hundiendo? Esta es la pregunta que hacemos esta mañana en Frente a Frente. Recuerde que nuestras redes sociales son Frente a Frente HN, es nuestro usuario en Facebook y en Twitter. Y por otro lado, ¿verdad? Antes de terminar esto e irnos para el set y comenzar ya el diálogo con nuestros amigos entrevistados en este Frente a Frente. Yo sí sigo metido con lo de Chile, analizando el fenómeno de Chile. ¿Qué dice aquí? Dice, ya se los leo, ustedes lo están leyendo, ¿verdad? Dice, el gobierno de Chile se abre a enterrar la constitución heredada de Pinochet. Empujado por la crisis social y política, el conservador Sebastián Piñera se abre a la posibilidad de un Congreso Constituyente. Siguen llegando nuestros panelistas. Cualquiera diría que estábamos esperando a Miguel Calix. Okay. Bienvenido, Miguel. Pero bien, terminó
Terminaron de llegar nuestros panelistas, así que ya Miguel nos había dicho que iba a llegar con 5 o 10 minutos de retraso. Así que yo lo digo a manera de distendernos un poquito. Pues miren, Sebastián Piñera ha abierto la posibilidad en Chile, le vamos a preguntar a los abogados presentes, sobre un congreso constituyente para una nueva constitución. Porque ayer Sebastián Piñera, este conservador millonario presidente de Chile, dijo: no leímos lo que estaba pasando en el país, no fuimos capaces de ver la inconformidad social, no fuimos capaces de comprenderla, de verla, de leerla, estaba en nuestras narices y no la vimos. Así está Sebastián Piñera, ¿eh? Para todos los seguidores de Piñera, conservador, de derecha, presidente de Chile, miren a qué análisis ha llegado. No la vimos, dice, no la vieron. Bueno, y ahora tratan de reconstruir esa nación. ¿Y cómo? Cuando digo reconstruir, ¿por qué? Están hablando de un congreso constituyente para una nueva constitución. Estos son los temas que vamos a analizar con este grupo de panelistas que hoy están aquí presentes en Frente a Frente. Y les digo que ya con Jennifer andamos buscando un mecanismo para que siempre esté alguien de ustedes representado en los Frente a Frente. Pero hay que buscar un mecanismo, cómo lo invitamos, si van a llamarnos, si a través de las redes. Así que si nos disculpan, si hoy no lo tenemos como ayer a Guadalupe, pero andamos buscando ese mecanismo, que venga alguien que no es mediático, que surja del pueblo, a contarnos desde esa perspectiva de la población y sus problemas económicos, cómo ve el asunto y cómo contribuyen a resolver esta problemática que nos aqueja. Frente a Frente presentó el tema del día. Muy bien, pero yo quisiera antes que el abogado Ramos Soto me aclarara algunos conceptos, con el permiso de ustedes. Yo sé que ustedes... No, si los constitucionalistas son estos, hombre. No, yo sé que a ustedes les va a interesar esto. Yo sé que a ustedes les va a interesar esto. Sí. Y vamos con esto que el CNA difundió el viernes pasado. Penal, porque ello sería una herejía jurídica. En otras palabras, según el abogado Osvaldo Ramos Soto, el Congreso cometió herejía porque ya se aprobaron esas reformas al Código Penal nuevo, al que se le amplió la vacación de la ley por 6 meses más. Y el abogado dijo: no hagan eso, hombre, porque rompo mi título si antes de entrar en vigencia esa ley aprueban esa reforma. Y se materializó la reforma cometiendo lo que el mismo abogado Ramos Soto calificó de herejía. A mí me parece interesante hoy que lo tenemos aquí, a auscultar a un exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, excandidato presidencial, exrector de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras
y no le voy a preguntar si mantiene su postura, porque sería una pregunta tonta, pero muy tonta, si ya lo dijo. ¿Qué nuevos elementos, ahora que se aprobaron esas reformas, sin entrar en vigencia el Código Penal, qué valoraciones tiene ahora él? ¿Cometieron herejía? Es la primera pregunta que me surge, pero será después de la primera pausa comercial, porque ya tenemos las 7:22 minutos. Solo van a hacer unos minutos con ese tema. Después pasamos al tema central que nos ocupa hoy y por el cual los hemos invitado, pero yo estoy seguro que estarán atentos ustedes también a escuchar la respuesta del abogado Ramos Soto con este otro tema. Ya regresamos a Frente a Frente, gracias a Supermercados La Colonia. Tú eliges dónde y cuándo hacer tus compras. Ingresa a www.lacolonia.com. Mejor para comprar en un clic. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas le tiene información y orientación sobre los comportamientos viales a esta hora de la mañana, hora de martes, mañana de martes, y esto es lo que estamos viendo. Pues hay una alerta por un accidente vial que se ha producido en el Boulevard Kuwait, y esto tiene pues saturado este boulevard y muchas personas están frente a Cascadas Mall, pues prácticamente varados. Un poco atrás, a 8 kilómetros por hora, está moviendo estas personas y en sus vehículos. Mientras, a 27 kilómetros por hora es el movimiento sobre el Boulevard Fuerzas Armadas frente al Banco Central. Tenemos rojos intensos allí en el anillo periférico, desde el sector de las Uvas hasta la colonia Satélite y un poco más allá. Otros puntos de tránsito vehicular esta mañana, pesaditos, que están pasando de moderado a pesado en este momento, es en el sector donde se encuentra el Boulevard Fuerzas Armadas con el anillo periférico a la altura de Residencial San Juan. Tenemos otra imagen de lo que está pasando en San Pedro Sula, el Boulevard del Norte, Boulevard del Este y específicamente en el sector del Boulevard del segundo anillo periférico. Tenemos un accidente vial y la plataforma ya lo está ilustrando y la cantidad de alertas que están generando. Cerca de la colonia López Arellano también es fuerte el congestionamiento a esta hora de la mañana y también en la 33 calle ya para llegar y conectar con el Boulevard Las Torres. Esta es la información con inmediatez que le presenta Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicita la mejor plataforma electrónica y realice sus transacciones de forma fácil, rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente móvil de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Penal, porque ello sería una herejía jurídica. Bueno, dicho lo dicho, asumo que tiene pedaciado ese título, abogado. Muchas gracias al abogado Osvaldo Ramos Soto. Solo déjeme saludar también al abogado Guillermo Pérez Cadalso Arias. Déjeme saludar a don Efraín Díaz Arribillaga. Gracias a todos,
a don Miguel Calix. Me recordaban aquí que ambos, tanto el abogado Guillermo Pérez como el abogado Osvaldo Ramos, han sido decanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, rectores de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ex presidente del Colegio de Abogados. No me digan que se graduaron el mismo año. No. Y uno de ellos es mayor que el otro, porque no creo que tengan la misma edad. Pero bueno, ya retomando el asunto, si es así como lo planteó, me imagino que hizo pero pedacitos el título. Explíqueme todo esto, por favor. En primer lugar, licenciado don Renato Álvarez, muchas gracias por la invitación a este plató para compartir con tan distinguidos y honorables amigos. Muy buenos días al inmenso teleauditorio que todos los días le ve y le escucha. En efecto, yo expresé lo que acaba de aparecer en las pantallas de televisión y lo mantengo. Usted fue mi alumno, siendo estudiante de periodismo, en clases de derecho, en la materia de ciencia política constitucional. Y lo ratifico una vez más, fue el mejor estudiante de ese curso sin ser estudiante de derecho, porque recibían la clase estudiantes de administración pública, periodismo y derecho. Yo he mantenido lo que es una realidad apodíctica evidente, y que no lo digo yo, el Código Civil lo expresa, y también el decreto número 131 del 11 de enero de la Asamblea Nacional Constituyente, que contiene la Constitución de la República en su artículo 221. Si la memoria no me es infiel, dice: la ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de transcurridos 20 días determinada su publicación en el Diario Oficial de la República. Esta es la norma general. La ley debe entrar en vigencia 20 días después de terminada su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En punto y seguido dice la ley fundamental. Sin embargo, este plazo puede restringirse o ampliarse y ordenarse en casos especiales otra forma de promulgación. Promulgación es sinónimo de publicación. O sea, que la regla es 20 días de vacatio legis. La excepción puede restringirse. ¿Cuál es el plazo más corto? El día de su publicación. Y en la otra excepción puede ampliarse, como el caso específico de este código y el anterior contenido en el decreto número 144-83, que la vacatio legis fue de un año. Ahora la vacatio legis de este decreto, que fue sancionado por el presidente de la República el día 31 de enero del año 2017 y que se halla en el decreto legislativo 130-2017, la vacatio legis es de 6 meses. ¿Cuál es el propósito de la vacatio legis? Que las personas conozcan y se enteren de la ley, porque no puede el Estado, en uso de su jus poniendi, imponer una norma a las personas y exigir su cumplimiento si no la conocen. Se debate entre los estudiosos de la ciencia jurídica que la Gaceta solo la leen los abogados y algún empresario que tiene un interés en que se le publique un aviso. Pero hay una presunción, jure es de jure, o sea, de pleno derecho, que la gente debe conocer las leyes. Y la única excepción, dice el Código Civil, es cuando hayan sido interrumpidas las comunicaciones entre la capital de la República y, por ejemplo, el departamento de Ocotepeque. Si no ha llegado una gaceta a Ocotepeque,
cualquier persona que quiera aplicársele esa ley y que no la haya cumplido, puede oponer esa excepción de que no llegó un diario donde se encuentra la ley. Ahora bien, ustedes ven la vehemencia con que yo hablo en mi participación en el Pleno de la Honorable Representación Nacional. Es importante decir que para que una ley sea reformada, para que sea ley, debe ser publicada. Y pueden tener ahí todo el proyecto con el dictamen de la Corte Suprema de Justicia y aprobarlo, pero después de que está en vigencia. Cuando yo enfatizo y digo verbigracia que voy a romper mi título, estoy usando un tropo, una metáfora, para que la gente entienda. Porque hay personas, repito, que tienen patologías mentales y que dirían, bueno, que traiga esa momia, como dicen alguna gente que me adversa, el título y lo haga pedazos ahí en el foro de don Renato Álvarez. Pero repito, ¿cuál es la razón de ser de eso? Ese código estuvo ahí en el Congreso meses y meses y se invitó a todas las personas que fueran a hacer sus observaciones. Unos fueron y otros no fueron. Ya cuando se avecinaba la vigencia por el término de la vacatio legis, empezaron a hablar, a atacarlo, etc. Y entonces, yo entiendo las razones jurídicas y las razones políticas. Un grupo fuerte del sector privado se opone a ciertas cuestiones que están en el Código Penal. Recuerde usted, Renato, que el Código Penal que estaba en vigencia tenía 435 artículos y 3 libros. Este tiene 600, ¿verdad? Y pico de artículos. Tiene 209 más artículos. Hay más delitos, hay otras situaciones, se han rebajado penas, se han subido penas. Recuerde que el código anterior de 1906, promulgado el 8 de febrero, en tiempos del gobierno de Manuel Bonilla, tuvo 77 años hasta el nuevo código. Y este código tiene 33 años, el que se acaba de abrogar, ¿verdad? Entonces, hay nuevas realidades en el mundo, todo cambia, todo se transforma. Yo, repito, entiendo, pero yo soy abogado y yo tengo que manifestar lo que he aprendido y he enseñado. En la Universidad de Salamanca dicen el frontispicio: lo que naturas no dan, Salamanca no brinda. Entonces, a mí me parece que si yo soy un profesor y soy abogado y he desempeñado las posiciones que usted ha narrado, tengo que decir estas cosas porque no debo guardar silencio. Pero yo respeto la voluntad mayoritaria de los honorables mandatarios del pueblo. Entonces, con lo que usted dice, cualquiera puede presentar un recurso de inconstitucionalidad a estas reformas de una ley que no entra en vigencia. Y siguiendo esa misma línea de pensamiento suya, los magistrados le dan la razón a quien presenta el recurso. Así está planteado, pero el asunto entonces se ha resuelto políticamente. El asunto se ha resuelto políticamente. Y ahí va el país, entre por primera y única vez en la Constitución, resolviendo las cosas de manera política y dejando siempre entrampado a la nación hasta que estalle. Bueno, él mantiene su criterio. Mantiene su criterio. Es inconstitucional esa reforma que se ha hecho al Código Penal sin estar esta en vigencia. Nos vamos a quedar ahí porque si no el tiempo se nos va y nos quedamos sin el otro tema. Recordame la pregunta, por favor, señorita Girón, sobre el otro tema que a mí me parece fundamental. Mientras Honduras no alcance esa certidumbre en lo político, en electoral, vamos a ser o a estar así como estamos hoy, con más desempleo, más pobreza general, más pobreza extrema, menos inversión nacional, menos inversión extranjera, y en este asunto que realmente aflige el futuro de la nación. Adelante, Jennifer.
Así es, y estamos hablando de la reelección presidencial. Por eso la pregunta de este día, si la reelección presidencial, producto del manoseo de las leyes e instituciones, se ha vuelto un cáncer en América Latina, ¿por qué de una vez por todas no arreglamos ese asunto con una consulta para evitar que el país se siga hundiendo? Es la pregunta que tenemos planteada en redes sociales. Ya estamos recibiendo comentarios de ustedes que los vamos a leer luego de la pausa. Gasbec, alivio de la hinchazón abdominal producida por gases estomacales. Tome Gasbec, el experto en gases. Si la reelección presidencial, producto del manoseo de las leyes e instituciones, se ha vuelto un cáncer en América Latina, ¿por qué de una vez por todas no arreglamos ese asunto con una consulta para evitar que el país se siga hundiendo? Es la pregunta que le hacemos esta mañana y ya tenemos varios hondureños que nos escriben. Nos dan su opinión, dice Raúl Canales. No van a arreglar eso de la reelección porque sería aceptar que cometieron un delito. El pueblo nunca quiso reelección. El que diga que Juan Orlando está por elección del pueblo es mentira. Su apoyo anduvo como en el 30%. Y si sale el presidente del poder, sabe que le cae la ley de Estados Unidos. Lelis Emin Rivera dice, porque los políticos siempre le han temido preguntarle al pueblo y que éste se manifieste de manera contundente. A la gente creo que no le interesa tener un gobierno de derecha o izquierda. Lo que desea es que lleguen personas honestas y que gobiernen para las mayorías. Eduardo Facusé nos escribe, dice, ¿para qué consultar algo que ya está definido en la ley? La reelección es ilegal. La consulta jamás la harán porque saben cuál será la respuesta. Dejemos ya las ilegalidades y no sigamos atropellando la ley. Ezequiel David dice que el abogado Oswaldo Ramos Soto hace mucho tiempo tuvo que haber roto su título de abogado cuando apoyó la aberración jurídica de la reelección. Lo que hay que hacer es hacer cumplir la ley, en este caso nuestra Constitución. Ever Ariel dice que aquí nadie arreglará absolutamente nada porque vivimos en Honduras, un país en donde la indiferencia reina y en donde los intereses particulares, ya sea de políticos o de la misma sociedad en general, priman la reelección. Se resolverá, dice, cuando una nueva sociedad de hondureños nazca. Esos son algunos de los comentarios sobre el tema que tenemos esta mañana. Si la reelección presidencial, producto del manoseo de las leyes e instituciones, se ha vuelto un cáncer en América Latina, ¿por qué de una vez por todas no arreglamos ese asunto con una consulta para evitar que el país se siga hundiendo? Don Miguel Cáliz, responde a esa pregunta que tenemos en pantalla, por favor. Don Efraín Díaz, lo mismo que el abogado Guillermo Pérez Cabal Soarias y desde luego el abogado Ramos Soto. Buenos días, Renato, buenos días a los... todos son maestros míos, o sea, incluyendo a Renato. Gracias por la oportunidad. La verdad es que cuando uno ve la pregunta es imposible estar en contra, pues, porque ¿quién está a favor del cáncer, no? Pues, y yo pienso que el desafío no es estar a favor o en contra de la reelección per se, sino que cómo la reelección, cómo la experiencia de la reelección en distintas realidades, en distintos contextos, ha dado no buenos o malos resultados. Si vemos el caso más extremo, creo yo, es el caso mexicano, donde en todo documento oficial hay un membrete que dice sufragio efectivo, no reelección, y eso es la herencia del porfiriato, es decir, 6 años que para muchos en México en este momento empiezan a parecer insuficientes ante el ímpetu de la cuarta transformación de Morena, ¿no?, del presidente López Obrador. Entonces cada país va a enfrentar la discusión de la reelección dependiendo de sus fantasmas, dependiendo de sus traumas. En el caso de Honduras, obviamente estamos apelando a los 16 años de gobiernos militares, a los 12 años extra del presidente Carías Sandino. Los primeros 4 fueron totalmente legales, legítimos, y se ha cuestionado los siguientes, ¿no? Entonces yo creo que en el caso nuestro, la delegada de la Unión Europea que vino en la misión de observación electoral lo dijo en su momento al salir de casa presidencial: los hondureños tienen que resolver este tema de la reelección sí o sí, y producto de la animosidad del momento, la gente pensó que esto era parte de un discurso prefabricado. La verdad es que cualquiera que viene de fuera y se encuentra la situación que vivimos en el país, con una reelección todavía cuestionada, con sectores que quieren que este tema se resuelva, cuando nosotros hablamos de regular, no reglamentar, sino regular, es darle definitivamente una solución jurídica que satisfaga a todos. Si es o no con el referéndum,
Yo creo que la experiencia boliviana nos ha dicho que también los referendas se pueden, se puede torcer esa voluntad popular. Yo creo que lo importante es que antes de cualquier decisión que se tome en este tema, hay un acuerdo político que las partes respeten, porque los acuerdos políticos de 2001 que llevaron a una serie de reformas, a los 4 años ya había personas diciendo que la norma no aplicaba porque no era retroactiva, y entonces yo creo que lo que se debe recuperar es el poder de la palabra empeñada, y yo no creo que por sí solo llevar a una consulta popular este tema lo resuelva. Debe haber un acuerdo político al más alto nivel y un acuerpamiento de la sociedad en que la sociedad valide este acuerdo, porque si no vamos a hacer un referéndum y nos puede pasar las de Bolivia. Vamos a tener una decisión de la Corte Suprema o una decisión del Congreso, como lo ha explicado el diputado Ramos Soto, y luego, por bajeras, como dicen coloquialmente en nuestro pueblo, los políticos acordarán algo más. Pero si a la gente diciendo no en una consulta con la experiencia de Bolivia, seguimos el camino de Evo Morales, eso es tropezar con la misma piedra. Eso es no sacar lección de un escenario que ya casi lo hemos vivido nosotros aquí en el país y que se ha vuelto todavía más violento en Bolivia. Yo difiero un poquito, aunque te respeto tu opinión. Yo diría que la pregunta está clara. Nos referimos a que allá prohibía la Constitución de la República más reelecciones para Evo. Se hizo la consulta, la gente le dijo no y se fue a la sala. La sala le dijo que sí por un cuarto periodo, y mira hoy lo que tenemos en Brasil. Estoy hablando de Bolivia, me disculpan, pero hay tantos problemas en América Latina que confunde uno algunas veces la cuestión. Aquí la gente sigue, aquí hay gente que sigue diciendo que es ilegal la reelección, que aquí manipularon todo a su antojo y que solo gracias a ese manipuleo es que tenemos un segundo mandato para el presidente Hernández. Por eso la pregunta, ¿cómo arreglamos esto entonces? ¿Cómo lo arreglamos si lo que tenemos hoy, aunque sea ilegal, es un marco, y yo no sé, voy a entrecomillar, un marco legal en que cualquier hombre en la presidencia se puede optar a la reelección por cuantos años quiera, así como está hoy? Gracias al como lo tenemos hoy es que está reelecto el presidente Hernández. ¿Vamos a seguir así o viendo los escenarios de otros países, de una vez por todas vamos a arreglar esto, don Efraín Díaz? Bueno, Finato, gracias por invitarme a su programa y compartir con estos distinguidos ciudadanos y amigos. Mire, yo quisiera poner este tema en contexto, ¿no? Históricamente también, el tema fundamental de la reelección. Sigue siendo el principal problema de la crisis política que vive el país. Eso creo que no está en discusión. Y si lo vemos desde el tiempo de el presidente Carías Andino, la reforma a la Constitución y el continuismo generó una dictadura. Después, la Constitución del 57, pues tomando en cuenta ese contexto histórico, estableció ciertos candados para que ese tema quizás no volviera a repetirse. Quizás la intención de sus legisladores fue en esa dirección. Cuando entramos a la transición democrática en 1982, ya se presentó la primera crisis, que fue la crisis de 1985. Un intento del propio Roberto Suazo Córdoba, presidente en ese tiempo, de reelegirse y modificar la Constitución. O sea, yo creo que eso no lo podemos negar, que generó una crisis política. Después se buscó un acuerdo y los partidos políticos y con el apoyo de organizaciones de sociedad civil se llegó a un acuerdo. Después el 2009, el mismo tema, o sea, la salida del presidente José Manuel Zelaya Rosales tuvo un origen en el intento de hacer una consulta precisamente sobre el tema de la reelección. Y ahora, digamos, más cercano, un fallo de la Corte, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el cual, respondiendo a una petición de varios diputados, en el cual se pronuncia que sí puede, pero en una
sentencia que uno, bueno, quizás los abogados pueden ser, yo no soy abogado, más que estoy aquí como ciudadano, una sentencia de la Corte Constitucional que es, para mí no deja claro. O sea, hay una gran ambigüedad ahí. Puede y a la vez los artículos de alguna manera permanecen. Entonces vamos a una reelección cuestionada. Al menos no hay claridad, digamos, en cuanto a eso. Y se genera nuevamente una crisis, que es la crisis de 2017. Entonces, desde mi punto de vista, el país requiere, sí, definir de una vez por todas eso. Yo eso sí lo creo. Y ese era uno de los temas que nosotros, digamos, y digo nosotros, cuando se denominó la Junta de Convocantes, cuando se llamó al diálogo político, ese era uno de los temas que debería haber tenido una prioridad en la agenda política del posible diálogo. Concuerdo, digamos, con lo que dice Miguel, de que el tema de la reelección tiene que ser el resultado también de un acuerdo político de todas las fuerzas que permitan, digamos, llegar finalmente a un acuerdo. ¿Queremos la reelección o no la queremos? ¿Verdad? Y creo que eso me parece que es necesario definirlo de una vez por todas, Renato. Es decir, porque ha sido la causa de inestabilidad, ha sido la causa de las crisis políticas y sobre todo me parece que hay que devolverle al país, de alguna manera u otra, la estabilidad y sobre todo me parece fortalecer la institucionalidad que la hemos venido debilitando constantemente, sobre todo a partir del 2014. Para mí, digamos, lo que estamos asistiendo en el país es que hay un deterioro institucional y del Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley. Yo escucho siempre ese argumento, que lo político como que de repente es más importante que lo legal. Entonces, ¿cuándo vamos entonces a aprender en el país a respetar la ley, a respetar la Constitución de la República? Que eso para mí es un tema central en todo lo que pasa en el país. Entonces, creo que es importante desde mi punto de vista, y lo digo aquí con bastante claridad, de que efectivamente podamos resolver de una vez por todas. Y sobre todo creo que hay que hacer reformas políticas ahora que están en el tapete. Usted lo dijo al inicio del programa y yo coincido con usted. Si no hay verdaderas reformas políticas electorales, si no hay otras reglas del juego para las elecciones próxima, vamos a volver a profundizar la crisis política que el país tiene. Entonces, me parece a mí que si no hay realmente las posibilidades de garantizar elecciones creíbles, transparentes, el país no va a caminar. Y de alguna manera u otra, aunque esto es un tema controversial, yo creo que Honduras tiene que plantearse efectivamente la necesidad de una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque si hubiera existido en el 2017, con el resultado electoral también cuestionado, si usted quiere paralelismos con Bolivia, existen en Honduras. Es exactamente una situación sumamente similar, con algunos matices, pero usted la tiene. Lo que pasó en Bolivia no es muy diferente a lo que pasó en Honduras. Lo que pasó en Nicaragua no es muy diferente a lo que pasó en Honduras. Yo creo que eso hay que decirlo con bastante propiedad. Yo creo que Honduras hay que empezar a hablar con la verdad. Es necesario que el país vuelva en el camino de la verdad y no sigamos construyendo un país basado en la mentira. Renato, yo creo que eso para mí es necesario cambiar esa forma de años que yo he venido escuchando cómo se hace política en Honduras. Porque es un sistema. Es un sistema que en la formalidad aparenta la legalidad, pero que en la informalidad y en los acuerdos políticos se violentan todos los procedimientos que el país tiene. Y esa ha sido constantemente la conducta de la clase política hondureña hasta ahora. Entonces yo digo, y no voy a juzgar ni a nadie ni a los otros, pero sí ha llegado el momento de pensar en el destino de la nación y hacerlo con seriedad, con patriotismo, con sensatez, para poder encontrar una salida en el cual gane Honduras. Y creo que eso es
hacia lo que va. Yo concuerdo en que es que es necesario un acuerdo político sobre los grandes temas. Eso, ¿por qué? Porque hay una gran incertidumbre en el país respecto a qué es lo que va a pasar después de todo lo que aquí ya ha sucedido, que unos dicen que ha sucedido mucho y otros que no ha sucedido nada, ¿verdad? Pero que necesitamos encontrar esa salida. Y esa salida para mí solo es posible en la medida en que hay acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas, pero también en otros sectores del país que de alguna manera u otra tienen que decir sobre lo que debe ser la Honduras del futuro. Y eso la tenemos que construir todo, Renato. Pero esto requiere, y quizás con esto termino, una gran dosis de tolerancia. Si no hay tolerancia, si no es posible, digamos, que nos pongamos de acuerdo a pesar de las diferencias que podamos tener, porque las tenemos, pero al final creo que hay que poner sobre la mesa los intereses del país antes que intereses personales, intereses de grupos, intereses de partido. Al final tenemos que pensar en Honduras. Si el compromiso nuestro es con la nación, no es con determinados intereses por acá y por allá. Entonces, ¿y qué significa? Un proceso de rectificaciones, quizás de todos. Yo digo, estoy hablando de esta manera porque creo que ya es el momento que Honduras pueda caminar otro sendero, Renato. Estamos caminando unos caminos equivocados desde mi punto de vista, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. No, o sea, no hay realmente una visión ni de desarrollo, ni de fortalecimiento democrático. Y todas las señales que usted recibe, Renato, desafortunadamente, y lo debo decir, son señales equivocadas, que no van en el camino de construir institucionalidad, fortalecer el Estado de Derecho, generar una mayor democracia, generar oportunidades para la gente, para que la gente no encuentre en el país un país posible en el cual todos podamos vivir y en el cual los jóvenes hondureños encuentren al final de que hay un futuro para ellos. Y eso es precisamente lo que a mí, en lo personal, se lo quiero decir a usted y a los compañeros que en este momento estamos en este foro, lo que me preocupa, digamos, del futuro de nuestra nación. Así es que creo que tenemos que actuar, y sobre todo aquellos que tienen el poder, porque yo al menos no tengo poder. El único poder que puedo tener es la posibilidad de este espacio de poder decir algunas cosas. De poder cosas, expresarse aquí y en otros lados. Poder expresarse, okay. Pero creo que es necesario. Mire, que aquellos que tienen el poder de cambiar, finalmente, piensen, si hay algo positivo que puedo yo decir de Evo Morales, aparte de los errores que pudo haber tenido, es la capacidad que tuvo, independientemente de cuál haya sido la salida, una salida negociada, pero que tuvo al menos la decisión de decir, me voy. Ahora, que eso sea la solución para Bolivia, no sé, pero abre el camino, o sea, hay una rectificación importante ahora, que a veces no se encuentra. Entonces, yo eso es lo que puedo decirle en este momento, Renato y amigos televidentes que nos ven y escuchar. Si no cambiamos esa forma de ver las cosas en Honduras, vamos a seguir entrampados en lo que estamos en este momento, escuchando discursos que yo tengo más de 40 años de estarlos escuchando y que no cambiamos. Eso de que lo político está sobre la ley y que hay que retorcer la ley y hay que acomodarla, a mí me parece que ya no. O sea, yo con todo el respeto que tengo para todos y para aquellos, yo creo que hemos llegado al momento que tenemos que hacer un alto en el camino y ver al país desde otra mirada, porque si no, entonces no sé cuál es el futuro de Honduras si seguimos en este camino. Siguiendo esa línea de pensamiento, yo le pregunto a don Guillermo Pérez, a don Osvaldo Ramos, siempre a don Miguel Calix, ¿qué tipo de intereses impiden que arreglemos este asunto, que es una fuente generadora de problemas, no solo en Honduras, sino que en América Latina, que arreglemos este asunto de la reelección presidencial en Honduras? Decía Eduardo Facusé, es que no hay que arreglar nada, ya la Constitución dice que es ilegal la reelección. Bueno, pero lo que tenemos en la realidad es un gobierno
que se religió al margen de la Constitución. Y esta es la realidad práctica, reconocido por Estados Unidos, reconocido por Europa, reconocido por todos los países que antes reconocieron a otros presidentes que se eligieron por la vía legal. Esta es la realidad. Entonces, ¿qué hacemos con esa realidad ficticia y legal y esa realidad constitucional y legal para otros? Arreglémoslo. ¿Qué intereses impiden que lo arreglemos? ¿Cómo es posible que 5, 6, 15 personas, que son los más directamente ligados a los intereses, arrastren al país a que viva un escenario similar al 2009, al 2017 o peor de lo que estamos viendo en Bolivia? Yo creo que es la hora, siguiendo esa, claro, esa verdad de decir realmente lo que es, ya no vivir de mentiras. ¿Por qué 15 personas o quizá menos arrastran al país a vivir en esta incertidumbre? Que si va a haber paro nacional, que si no va a haber paro nacional, que si va a haber bloqueo de calles. ¿Consiguiendo qué? Consiguiendo que hayan descendido las ventas en el comercio en un 40%, que haya descendido la inversión extranjera, que crezca el número de pobres, que crezca el número de indigentes. Es la realidad que planteo para que me respondan a la pregunta don Osvaldo, don Guillermo, Miguel, perdón, y el mismo don Efraín Díaz después de la pausa comercial. Gracias por continuar con nosotros, siendo las 8:07 de la mañana. El tema sigue pendiente para que ustedes participen en las redes sociales. Si la reelección presidencial producto del manoseo de las leyes en instituciones se ha vuelto un cáncer en América Latina, ¿por qué de una vez por todas no arreglamos ese asunto con una consulta para evitar que el país se siga hundiendo? Tenemos más comentarios de las redes sociales. Nos vamos ahora a mostrar el mensaje de la señora Sonia. Dice: no entiendo por qué tanto rollo con la reelección. Todos los políticos lo avalaron y participaron y hoy se echan para atrás, doble moral. ¿Por qué no se somete a consulta al pueblo para que sea el pueblo que lo decida? En los países del primer mundo se consulta. ¿Por qué no imitamos eso? Se pregunta. Reinaldo Escobar dice que la crisis política que atraviesa nuestro país no solo es por la ilegalidad de la reelección, son constantes violaciones a la Constitución, niveles sin precedentes de corrupción. Es necesario un nuevo pacto social mediante una asamblea constituyente incluyente y participativa, dice. Roberto Díaz Alcerro escribe y dice que la reelección no necesita ninguna consulta, simplemente nuestra Constitución no lo permite. Las consultas pueden ser amañadas. Estoy considerando también romper mi título, tal como lo expresa mi profesor de Derecho Constitucional, quien avaló la reelección de Juan Orlando Hernández. Qué pena, dice. Eduardo Facusé dice que para evitar conflictos sociales, un buen gobernante debe promover nuevos liderazgos que puedan continuar los buenos resultados en vez de aferrarse al poder en forma prolongada y cuestionada. Diferencia entre Evo y Juan Hernández es que Evo avanzó a su país y redujo la pobreza. Y este otro mensaje: ¿para qué consultar algo que ya está definido en la ley? La reelección es ilegal. La consulta jamás la harán porque saben cuál será la respuesta. Dejemos ya las ilegalidades y no sigamos atropellando la ley. Maggie Sierra dice: buen día, oyendo las palabras que ha pronunciado Ramos Soto sobre la ampliación de la vigencia del Código Penal, me pregunto si no fue también una herejía la reelección ilegal. Mil disculpas, dice, por no comentar sobre la pregunta realizada. Y Mauricio Lara dice que existe en la cultura latinoamericana el extraño hábito de hacer de las constituciones un chivo expiatorio al que le proyectamos todos nuestros defectos para luego sacrificarlo en un acto de liberación. Tenemos el tema esta mañana: si la reelección presidencial producto del manoseo de las leyes e instituciones se ha vuelto un cáncer en América Latina, ¿por qué de una vez por todas no arreglamos ese asunto con una consulta para evitar que el país se siga hundiendo? Continuamos ahora con el panel. Abogado Guillermo Pérez, ¿usted está de acuerdo con que las cosas siguen como están con ese asunto, con esa ambigüedad de la reelección en Honduras? ¿O cree que la salida es una consulta? Una consulta que, si se materializa, es porque hubo acuerdos políticos en el Congreso Nacional. Porque solo así, para que la consulta se materialice, deben haber cuántos diputados votando a favor de la consulta, es decir, aceptando la consulta para que el pueblo participe. Dos terceras partes. Correcto. Entonces, si llegásemos a una consulta, es porque hubo acuerdos políticos ahí en el Congreso.
porque ahí están representados todos los partidos políticos. Abogado Pérez. Mire, Renato, he escuchado con mucha atención a los compañeros que están esta mañana en el foro. Gracias por invitarme. Y quisiera responder a su pregunta, la que tiene ahí en pantalla, que a mi modo de ver tiene tres palabras claves: reelección, manoseo, consulta. Reelección. Aquí en este tipo de foros se puede expandir uno un poco sobre ciertos temas y hablarlos siempre a un nivel de propuesta, pero al mismo tiempo que el pueblo entienda. Ese es el objetivo de foros como este. Uno, no hay que satanizar la reelección. La reelección per se no es mala. Tan no es mala que existe en muchos países de América Latina. Es más, son más los países en donde existe la reelección que en los que no existe la posibilidad de reelegirse. Y así también está a nivel mundial. La reelección inclusive se ha dado como una especie de consulta popular, en el sentido que si el presidente ha sido bueno en su primer periodo, se le da la oportunidad de que continúe. Viene al caso mencionar lo que pasó en Estados Unidos, que solo ha pasado una vez, con el presidente Franklin Delano Roosevelt. Él fue presidente a mediados del siglo XX, en plena Segunda Guerra, nada menos que cuatro veces. Fue electo cuatro veces y terminó su mandato porque se murió en el cuarto año, el primer año de su cuarto año. Era un presidente muy popular, evidentemente, y en aquel entonces no había una prohibición de una reelección continua. El pueblo estadounidense entendió en aquel momento que no era conveniente que siguiera reeligiéndose un presidente a perpetuidad, y por eso enmendaron la Constitución para que, la enmienda 22 si mal no recuerdo, para que ya solo pudiera reelegirse una vez. Y así está hasta este tiempo. El pueblo, las autoridades, las instituciones han respetado eso, que ya es una enmienda constitucional. Es decir, se le puso límites, se ordenó la cuestión de la reelección y se respetó. Hay una madurez política en el pueblo, hay una madurez política en la clase dirigente de aquel país. Y así en otros países también ha habido una regulación. En Honduras tenemos una constitución del 82 que tiene artículos que se han llamado pétreos. Sin embargo, hemos visto cómo en América Latina, también en Bolivia, ya que estamos analizando el caso de Bolivia, en Colombia, en Nicaragua y en la democrática Costa Rica, se ha buscado un mecanismo para permitir la reelección. Para permitir la reelección, en la mayoría de estos casos, por una vez, en otros ha habido un exceso, ha habido un abuso de esa figura. ¿Y cómo se ha buscado? Se ha buscado mecanismos jurídico-políticos, y enfatizo en ese orden, jurídico-políticos, sea vía referéndum o convocatoria popular o vía los tribunales de justicia o los tribunales constitucionales, sea la Corte Suprema o
o los tribunales constitucionales. Costa Rica, la famosa Sala Cuarta, que tiene mucho prestigio, le dio el pase para que Óscar Arias Sánchez se pudiera reelegir. Entonces, estoy manejando esta estructura para que se mire que la reelección per se no es mala. El manoseo, que es la segunda palabra que está en la pregunta, es ya lo que se considera un abuso de un derecho que puede tener en el orden político un gobernante cuando ha sido un buen gobernante para buscar una reelección. ¿Qué mecanismos han utilizado en todos los países? En el de Evo, en el de Óscar Arias, en el de Ortega, en Honduras, el tema del respeto a los derechos humanos, a la Convención Americana de Derechos Humanos. Cuando se emitió la Constitución de 1982 y la Constitución de todos estos países, la Convención Americana de Derechos Humanos era joven, del 69, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenía una jurisprudencia incipiente, pero que poco a poco ha ido creciendo y proyectando una supranacionalidad sobre las normas internas de los estados, incluyendo normas constitucionales. Cuando yo vine a Honduras, después de algunos años de estar fuera del país, precisamente en cuestiones jurisdiccionales internacionales, busqué, a raíz de toda la polémica y todo el debate que se dio acá en razón del fallo de la Sala Constitucional en su momento, que posibilitó la reelección del actual presidente, busqué la opinión del Ombudsman, busqué la opinión del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, porque sabía que la sentencia se había basado esencialmente en los derechos políticos que concede la Convención de Derechos Humanos. Y ahí está, cualquiera de nosotros la puede buscar, está en Google. Y lo que decía esencialmente el Comisionado de Derechos Humanos era que al comisionado le hubiera gustado más, institucionalmente, hubieran preferido que se hubiera hecho una consulta popular. Pero que, dado que no se hizo, señalaba cómo las normas de derechos humanos, que cada vez se han ido proyectando por encima de las normas internas, estaban vigentes, había que respetarlas, eran vinculantes, y daba ejemplos de cómo la Constitución o cómo las normas de derechos humanos habían ya trascendido el fuero interno de los países, posibilitando ese respeto a los derechos políticos. Ha de haber sido muy intenso el debate y el ataque hacia el Comisionado de Derechos Humanos, porque después, días después, emitió otro comunicado en el que dice que ya se aparta, que ya dio su opinión jurídica, institucional, política, y que se apartan del debate. Entonces, el manoseo sí es condenable. Ahora bien, ¿cuáles pueden ser los mecanismos? También lo mencionan ahí ustedes en su pregunta. La consulta es uno de los mecanismos. Lo dice también esos comunicados en su momento del Comisionado de los Derechos Humanos. Para eso se crearon los mecanismos de consulta popular, tanto el plebiscito como el referéndum. Ese podría ser un camino, pero se requiere una madurez de la clase política, un desprendimiento de cuestiones caseras y de una visión parcializada y pequeña de los intereses
grandes del Estado para evitar crisis política, para traer paz, armonía, desarrollo a la nación, para buscar el mecanismo jurídico-político adecuado. Fíjese, jurídico-político adecuado, porque lo político necesariamente tiene que adecuarse a un marco jurídico. Entonces, yo diría que ahí están, ahí hay sendos, usted mismo lo decía al principio de este programa, ahí hay sendas leyes en el Congreso Nacional, pero que tienen temor de debatirlas. Dizque porque sería como legitimar la gobernanza actual. Pero si es que esa fue legitimada desde el momento en que se participó en una elección, en la elección última, en la que se reconocieron como rivales legitimados los que estuvieron en la contienda electoral. Ahí es donde la visión política, a mi juicio, le falta. Y le falta por madurez y por un poco de más entrega y de más convergencia hacia los intereses nacionales y no a intereses particulares, y en eso coincidimos con Efraín. Miren, ahora, ya han participado con una exposición amplia cada uno de ustedes, así que vamos a cortar preguntas y respuestas. ¿Por qué se reformó el artículo 5 de la Constitución? Para que consultáramos sobre cualquier tema. ¿En qué momento se reformó el artículo 5 de la Constitución? Después del golpe de Estado. Preguntemos de cualquier cosa, dijimos. Preguntemos de cualquier cosa para evitar problemas. Porque Mel, sabemos que vía aquella ley del Instituto Nacional de Estadísticas, si mal no recuerdo. Del INE, sí. Del INE, planificó la consulta. Entonces, y yo se lo digo aquí con mucho respeto a todos ustedes. Y una vez le pregunté esto, cuando se le metió en la cabeza lo de la reelección al presidente Hernández. Hombre, presidente, le digo, si reformaron el artículo 5 de la Constitución para preguntar de cualquier tema, ¿por qué no utiliza ese mecanismo, la consulta? ¿Por qué tiene que irse por la sala constitucional? Que ya sabemos fue destituida. Y ese es mi criterio, yo puedo estar equivocado. Y que quedó al servicio de intereses partidistas. Puedo estar equivocado, pero es mi opinión. ¿Por qué no utiliza el mecanismo de la reforma al 5? Si ustedes mismos en el Congreso hicieron esa reforma después del golpe para que no entráramos en un problema similar. No se utilizó. Se fueron por la vía de la sala constitucional. Pero miren, ¿y qué es lo que tenemos hoy? Un país con poca gobernabilidad, un país con poco afectos para el presidente, un país de incertidumbre donde la economía está estancada, y eso me preocupa mucho porque no hay generación de empleo y crecen los pobres. Viendo el futuro, ¿vamos a seguir así o le vamos a poner un alto a esta incertidumbre? Y si no le ponemos un alto, ¿cuáles son los intereses de un grupo de políticos que no quieren agarrar al toro por los cuernos para resolver ese asunto de la reelección presidencial? Yo le formulo desde la mayor sencillez del mundo, aunque el abogado diga que yo fui su mejor alumno en la Cátedra de Derecho Constitucional, lo hago desde el más neófito aquí sobre Derecho Constitucional. ¿Cuáles son los intereses que le impiden a este grupito de políticos hacer la consulta para que el pueblo decida si quiere o no reelección presidencial? Ya lo dejó, está consumado. Algunos van a estar satisfechos hasta evitar que cumpla sus 4 años, pero indistintamente del desenlace, ahí tenemos el cáncer. ¿Cómo vamos a resolver el asunto de la reelección presidencial? ¿Por qué no enfrentarlo? Si no se enfrenta, ¿cuáles son los intereses que impiden a un grupo de políticos enfrentarlo? Mire que la pregunta no condena la reelección, la pregunta condena el manoseo. Miguel dice que es inductiva, probablemente. Condena el manoseo a las instituciones y a las leyes para buscar la reelección. ¿Cómo vamos a arreglar este asunto los hondureños y ya? Para que no se nos presente un escenario como el de, ¿qué les digo?
el de las últimas elecciones o un escenario peor al que están viviendo los bolivianos. Después de la pausa comienzo con el abogado Ramos Soto, seguimos con Miguel Cáliz, Efraín Díaz y don Guillermo Pérez. Por cortesía de Banco de Occidente, seguimos monitoreando con tecnología de punta. La plataforma tridimensional Waze nos lleva justamente a observar el comportamiento en las calles y avenidas de Tegucigalpa, acumulación de vehículos que continúa fuerte en el Boulevard Kuwait. En la parte baja, pues ha mejorado, ha pasado amarillo, que es un tránsito ligero, pero en la parte alta, aquí muy cerca de Semcol, el Sanaa, estos puntos están saturados de vehículos, lastimosamente. En el anillo periférico, desde la conexión con el Boulevard Económica Europea, no ha mejorado el tránsito vehicular, es pesado en esos puntos, así como también en la parte baja, frente al sector de Vía del Sol, cuando se entrelaza ahí el Boulevard Fuerzas Armadas con el anillo periférico, 30 kilómetros por hora la velocidad máxima con la que se puede mover, mientras en San Pedro Sula, pues afortunadamente ha mejorado el tránsito vehicular cerca de Choloma, y nos encontramos con algunos flujos en rojo en el segundo anillo periférico, en el brazo derecho, los que van en ascenso hacia el Boulevard del Norte, que también persiste en este punto algunas alertas de tránsito vehicular frente al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Así estamos, esta información con inmediatez para que ustedes la aprovechen antes de salir de casa y ya vaya bien orientado. Y por cortesía de Banco de Occidente, solicite la mejor plataforma electrónica y realice sus transacciones de forma fácil, rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente móvil de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Si la reelección presidencial producto del manoseo de las leyes e instituciones se ha vuelto un cáncer en América Latina, ¿por qué de una vez por todas no arreglamos ese asunto con una consulta para evitar que el país se siga hundiendo? Vamos a las respuestas que nos llegan en Facebook, dice César Edmundo. Por el bien de Bolivia y la paz y la hermandad que debe prevalecer en su patria, Evo Morales renuncia e insta a los ciudadanos a entablar un diálogo que los dirija a un resultado positivo para el país. Ojalá no sea un diálogo monólogo como el que se llevó en Honduras con Juan Orlando Hernández, Hernández, Garafulli, Eval y Narrala. Dice este usuario, aquí les dejo la constitución, por favor lean el artículo 4 en sus párrafos 2 y 3 y que lo explique el tristemente célebre constitucionalista don Osvaldo Ramos Soto, el artículo pues que ustedes ya conocerán, pero lo leeré. La forma de gobierno es república, democrática y representativa, se ejerce por tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación. La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la república es obligatoria. La infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria. Y vamos con un último comentario, dice Renato, ya se sabe qué hay detrás y quién están detrás, el trasfondo es el sistema capitalista, a los poderosos no les conviene que hayan gobiernos socialistas, humanitarios en América Latina y en el mundo entero, no hay libertad para que los pueblos elijan a sus gobernantes si no conviene a los intereses de la burguesía, porque a ellos no les importa el bienestar de los pobres, solo sus intereses. Ahora sí, tenemos varios comentarios, esperamos más de ellos, de ustedes, si la reelección presidencial producto del manoseo de las leyes e instituciones se ha vuelto un cáncer en América Latina, ¿por qué de una vez por todas no arreglamos ese asunto con una consulta para evitar que el país se siga hundiendo? Continuamos con nuestros panelistas. Bien, vamos a aprovechar la media hora que nos queda para ser breves en las respuestas y que la gente quede así con los planteamientos de solución que plantean los cuatro invitados aquí hoy. Don Guillermo, don Miguel, don Efraín, don Osvaldo. La pregunta está clara, y entonces, ¿vamos a hacer una consulta o vamos a seguir en este limbo en el que está la política y el Estado de Honduras, abogado? Licenciado don Renato Álvarez, quiero hacer una disquisición a su pregunta. Usted introdujo el foro de este día haciéndome una pregunta tangencial que no tiene que ver con el foro, y yo evacué sobre su cuestionamiento. Pero permítame, exprofeso, hablar sobre esto. Hay un principio de orientación, y la filosofía de un programa como el suyo es orientar a la gente que nos está escuchando. Conócete a ti mismo para después conocer a los demás. La reelección, pueblo hondureño que nos ve y nos escucha, es consustancial a la esencia del constitucionalismo hondureño. Lo explico. Hemos tenido 13 constituciones en la historia.
y en 11 de ellas hubo reelección, excepto en las dos últimas, la Constitución de 1965 y en la actual del 82. El Poder Constituyente, que fue convocado en Cedros en 1825, aprobó la Constitución del 11 de enero de ese año, que fue suscrita por el jefe de Estado Dionisio Herrera y refrendada por su secretario Francisco Morazán. En el artículo 41 dice: el jefe supremo del Estado y el subjefe solo pueden estar por un periodo de 4 años y pueden reelegirse por una sola vez. De ahí, en las constituciones de 1839, 48, 65, 73, 80, 94, 908, 924, 36, 57 y 65, se habla de esto. Y voy a citar puntualmente la constitución que dio pábulo al gobierno de la Segunda República del doctor José Ramón Villa Morales. Artículo 196. El ciudadano que haya ejercido la presidencia de la República o la designatura no pueden ser candidatos para el siguiente periodo presidencial. ¿Qué se desprende? Que para otros periodos sí podía reelegirse. ¿Pero qué pasó después del golpe de Estado el 3 de octubre de 1963? ¿Qué? Se convocó a un poder constituyente que dio lugar a la Constitución de 1965. El Partido Nacional tuvo mayoría. Artículo 193 de esa Constitución. El ciudadano que ha ejercido la titularidad del Poder Ejecutivo o por más de la mitad de un periodo no puede ser presidente de la República. O sea que cerró la reelección presidencial la constitución que dio pábulo al gobierno del general Osvaldo López Arellano. La siguiente constitución, que es la actual, artículo 239, tiene dos párrafos. El ciudadano que haya ejercido la titularidad del Poder Ejecutivo no puede ser presidente o designado. Párrafo segundo. Aquellos que promuevan la reelección o el continuismo cesarán inmediatamente en el desempeño de sus cargos y perderán la posibilidad de ser reelectos durante 10 años. O sea, ¿a qué se debe esto? A que el Partido Nacional en ese momento tenía miedo a que el doctor José Ramón Villa Morales pudiera volver a ser candidato a la presidencia de la República por su popularidad. En otro momento voy a decir algo que pudiera ser condenado y execrable para algunos. ¿Quién es el artífice del golpe de Estado del 3 de octubre de 1963? El propio doctor José Ramón Villa Morales. Porque don Modesto Rodas Alvarado, que en paz descanse, y su gente lo ofendió en la convención del Cine Clamer, porque el candidato al cual él apoyaba era el del Movimiento Renovación Liberal, que era el ministro de Relaciones Exteriores, doctor Andrés Alvarado Puerto. Este tema yo lo he conversado con la familia, al principio me decían, pero es un hito histórico. Entonces lo que quiero decir, y suscribo a pie juntillas lo expresado por el abogado don Guillermo Augusto Pérez Cabal Suárez, la reelección es buena, el problema es manosearla. El problema es distorsionar la esencia de lo que es la reelección presidencial. Ahora, ¿cuál es la solución? Ya contestando a su pregunta. En el gobierno del presidente don Ricardo Maduro Llóes, siendo presidente del Congreso del licenciado Porfirio Lobo Sosa, se reformó el artículo 5, complementando la democracia representativa con la participativa a través de los procedimientos de consulta a los ciudadanos directamente del plebiscito y los referéndum. ¿Cuál fue el error? Yo me opuse que por ese procedimiento no se podía consultar acerca de las cláusulas pétreas. Hombre, si los ciudadanos son el poder constituyente y quienes deben determinar con respecto a lo que debe estar o no en la Constitución, ¿por qué obliterarles? ¿Por qué prohibirles esto? Sin embargo, en el gobierno ya
del presidente Lobo Sosa, siendo presidente del Congreso, el actual presidente, el abogado don Juan Orlando Hernández Alvarado, se volvió a reformar el artículo 5 y se le permite a través de esta enmienda consultarle a los ciudadanos sobre todos los temas. ¿Cuál es la solución? Como apuntaba el licenciado en Economía, don Efraín Díaz Arribillaga, y también el licenciado en Ciencias Políticas, don Miguel, que haya un acuerdo, hombre. Convoquemos al pueblo como poder constituyendo a través de un referéndum sobre la reelección. ¿Por qué un referéndum y no sobre un plebiscito? Porque ya hubo un pronunciamiento previo de un poder constituido, que es la Sala de lo Constitucional de la Corte, aplicando situaciones para permitir la reelección presidencial. Y también preguntarle a los ciudadanos si están de acuerdo con la segunda vuelta o no. Con esto vamos a resolver absolutamente todos los problemas. Yo no soy el oráculo de Tebas, pero yo voy a pensar en este momento cómo votaría el Partido Nacional por la reelección presidencial para apoyar al presidente Hernández Alvarado. ¿Qué es lo que quiere el líder mayormente apoyado en Libertad y Refundación, el empresario de la madera, don José Manuel Zelaya Rosales? Reelegirse. Pero no quiere hacerlo como lo hizo don Juan Orlando Hernández Alvarado, y quiere que el pueblo le convalide eso. Entonces el Libre va a votar también por la reelección presidencial. La segunda vuelta puede ser una caja de sorpresas, porque si gana un partido como Libertad y Refundación, verbigracia, ¿qué va a pasar con el resto de los partidos políticos? Pueden oponerse. Entonces hay que analizar hoy día cuál puede ser la conveniencia de uno y otro. Y puede ser también que si gana el Partido Liberal y el Partido Nacional, se le opongan todos los otros. Bueno, ¿y por qué las reglas están claras? Por eso le digo, pero usted está pidiendo soluciones. Correcto. Un acuerdo, como dice Efraín Díaz Arribillaga, y dice Miguel, para ir a eso. ¿Y cuándo hay que hacerlo? Hay que hacerlo en la próxima elección. Cuando se reformó ese artículo, yo metí mi cuchara en la reforma. Y dije, esas consultas deben hacerse preferentemente en tiempo de las elecciones, porque si no vamos a estar en elecciones de un plebiscito, un referendo a cada rato. Yo creo que con eso matamos el problema. Habría otro punto que agregar a eso, que también tiene que ver con esto. Si la reelección, en caso de que prospere, ¿debe ser continua o puede ser alterna? Preguntémoslo. Claro, claro. Creo que eso es importante también, ¿verdad? Ahora, yo no miro que sea tan compleja la solución en esta línea de pensamiento. ¿Y por qué hemos sido incapaces de consensuar esta consulta? ¿Hay intereses de por medio que impiden una consulta? Yo no diría que resolveríamos todos los problemas, pero sí, este globo lleno de oxígeno caliente, pero caliente, yo estoy seguro que se desinflaría un poco y nos conduciría a un país con un poco más de estabilidad para pensar con la cabeza, con más racionalidad, e ir conduciendo a mejores estadios al país. Don Osvaldo Ramos Soto propone, igual que don Guillermo Pérez, consulta. No, una consulta a través del referéndum para que los hondureños se pronuncien si quieren o no reelección, si esta es continua o alterna, y si quieren o no segunda vuelta. ¿Qué piensa don Efraín? Don Renato, cuando las bardas del vecino cogen fuego, ¿qué hay que hacer con las de uno? Remojarlas para que no cojan fuego. Perdón que lo interrumpí. Vamos a la pausa y retornamos con los comentarios de Miguel Cálix y Efraín Díaz Arribillaga. Bueno, mira, pocas veces que escuchan las cosas tan claras. Sí ha habido manoseo. El proceso de reelección de don Juan Orlando estuvo
revestido de un manoseo a la ley y a la institucionalidad. Entonces, si coincidimos en eso, ellos dicen, vamos al referéndum, pues consultemos sobre estos dos temas. Miguel, don Efraín, ¿y ustedes qué creen? Miguel. La práctica sana electoral cuando se hacen reformas o se abordan estos grandes temas, siempre dice que las grandes reformas se deben hacer lo más alejadas posibles de los procesos electorales propiamente dichos, porque permiten que los actores políticos y sociales puedan ver con un poquito de distancia y frialdad las decisiones, que incluso los acuerdos que adoptan. Sigue habiendo mucho debate con el tema de la segunda vuelta, ya lo mencionó el abogado Ramos Soto. ¿Qué tipo de reelección hay? Lo mencionaba el abogado Pérez Cadalso Arias. Si es continua, si es finita, si se deja alterna. Y hay otros temas que seguramente podrían ser de interés. Yo lo mencionaba extra micrófonos y hubo reacciones. Se ha hablado desde hace mucho tiempo de modificar el sistema de elección de diputados. Hacerlo como en otros lugares donde se puede elegir una parte de diputados, separar la elección de la corte, separar las elecciones municipales de las presidenciales. Hay varios temas que han quedado en el tintero. Siempre se menciona que porque no hay la madurez política, y también mencionábamos extra cámaras que nosotros esperamos que la barda tome fuego, cuando perfectamente podemos hacer las cosas con distancia y poner soluciones que eviten conflictos. Yo creo que a la vista está, lo mencionaba Efraín, hemos tenido una serie de conflictos que se han presentado cuando la respuesta y la solución es evidente. Y yo creo que ¿de qué sirve haber incluido las figuras de consulta popular si hasta el día de hoy los únicos que han hecho consultas han sido las alcaldías para preguntar si se puede o no se puede prohibir el alcohol en la circunscripción municipal? Que por cierto, aquellas alcaldías que lo hicieron tuvieron muy buenos resultados en la prevención de delitos. Eso es un detalle que es importante conocerlo. El plebiscito, el referéndum, de nada sirven si no hay primero un acuerdo importante de las fuerzas políticas y sociales para delimitar los alcances y contenidos, pero lo más importante, para que se respeten sus resultados, porque hablando de otras realidades, tú puedes tener una decisión jurisprudencial, puedes tener una decisión de consulta popular, pero si los actores políticos no respetan la palabra empeñada, al final no solamente se le da vuelta a una decisión, sino que la confianza en los políticos y en las decisiones hacen inevitables las expresiones populares en la calle. Pero, ¿usted está de acuerdo? ¿Esta es la vía, la consulta, para estos dos grandes temas y sobre todo para este gran tema de la reelección? ¿Esta es la vía? ¿El referéndum? ¿Consultar? Para ese y otros temas que están pendientes de intentar. ¿Está de acuerdo entonces? Pero debe haber antes de ello la aceptación de parte de las fuerzas políticas de que este no es un debate solo de políticos. Ah, bueno. Sí. ¿Don Efraín? Bueno, mire, yo creo que sí. Yo pienso, y eso lo planteamos cuando se inició el diálogo político en el 2018. Nosotros dijimos con bastante claridad que el tema de la reelección requería una consulta al pueblo hondureño para que se pueda definir de una vez por todas. De todas maneras, el artículo 375 de la Constitución está vigente. Entonces, creo que, como señalaba muy bien Guillermo, el tema del manoseo ha estado presente. Pues desafortunadamente ha sido así, y eso de alguna manera u otra tenemos que superarlo. Entonces, yo digo, hay que ir a esa consulta, pero también creo que Miguel, y creo que ustedes estarán de acuerdo, que es necesario también un acuerdo de las fuerzas políticas alrededor de eso. Previo a ir al consulta. Previo, porque y hay ese tema, y el tema de la segunda vuelta también debe ser el objeto de ese acuerdo. Porque yo insisto, es decir, ningún partido político en Honduras tiene el único mandato de poder gobernar. Como lo tenemos actualmente por mayoría simple, les da un gobierno de minoría. Pero yo creo que en las democracias actuales lo que deben de prevalecer son los consensos entre las distintas fuerzas políticas. Es decir, puede ser que eso es necesario para hacerlo, si no veamos lo que está sucediendo en España.
¿no? O sea, la imposibilidad, digamos, de poder formar un gobierno. ¿Por qué? Porque los españoles establecieron de que no hay un solo partido que pueda tener la respuesta de los problemas del país. Entonces requiere, desde mi punto de vista, la necesidad de construir al menos los consensos mínimos de una agenda del país que permita entonces establecer las bases de lo que debería ser. ¿Por qué tiene éxito Alemania? Alemania tiene éxito porque hay un acuerdo entre todos los partidos políticos sobre lo que debe ser la nación y qué es lo que debemos respetar y sobre lo cual debemos estar de acuerdo. Entonces creo que en este momento que vive Honduras, difícil, creo que la reelección tiene que ser el objeto de un acuerdo y como bien decía Guillermo, yo estoy de acuerdo también, debe estar agregado de vices continua, alterna o de una sola vez, que a mí me parece que es lo más sabio. Pero no la quieren, ¿verdad? Claro, no está de acuerdo. Puede ser que la gente no lo quiera y tenemos que respetar esa decisión. Pero creo, sobre todo, es cómo logramos también generar un ambiente de confianza en el país y en las instituciones, porque ese es uno de los grandes temas que también debemos darnos cuenta, que es necesario generar eso y sobre todo una nueva actitud frente a lo que debe ser la nación. Y el tema de los acuerdos políticos, perdimos una oportunidad con el diálogo político, pero creo que siempre están abiertas las puertas para que eso pueda darse nuevamente, pero que lo hagamos con un genuino compromiso con el país, porque si no, vamos a seguir cometiendo las mismas cosas que hemos estado así en el pasado. Y Renato, cuando tú dices, Efraín, mayoría simple, hay que aclararle al teleauditorio, mayoría simple es sinónimo de mayoría absoluta. Cuando hay un voto más con respecto al otro, es mayoría absoluta. Claro, sí, sí, te entiendo. Para que la gente entienda. No, te entiendo, Osvaldo, pero a mí lo que me hace ruido de esa proposición es que le da poca legitimidad social a un gobierno. Pero es legal. Bueno, legal sí puede ser, pero desde el punto de vista de la gobernabilidad y la gobernanza, un gobierno necesita un mayor respaldo de tal manera que pueda gobernar con la suficiente aceptación de la mayoría de la gente, que es lo que no está sucediendo actualmente. Los interrumpo porque está don Mauricio Villeda, quiere referirse a algo que dijo usted de su papá, de don Ramón Villeda Morales, y está don Marvin Ponce. Ajá. Resulta que ya solo faltan 3 minutos para las 9, y yo estoy obligado a terminar a las 9. ¿Cómo hago? Y tengo a Dina Núñez con un anuncio muy importante. Así que voy con la señorita licenciada Dina Núñez y este evento que va a anunciar ella de Climatón, así es, ¿verdad, Dina? Así es, muy buenos días, Renato, gracias por la oportunidad, buenos días a todos. Hablando hoy de problemas, nosotros también queremos venir acá a hablar de soluciones en el tema climático. En efecto, en este momento pues vengo en representación de Impact Hub Honduras, que es una red mundial de emprendimiento y de apoyo a fortalecer el ecosistema a nivel mundial. Ya estamos en Honduras y estamos haciendo un gran evento, que es un evento también mundial, que se llama Climatón 2019. Es la primera vez que Honduras participa en un evento mundial en el tema de cambio climático. Estamos muy contentos y el cuarto en América. Apenas solamente México, Colombia, Honduras y Costa Rica forman parte de este gran evento. El objetivo final de este evento es apoyar a solventar soluciones potentes a los desafíos climáticos en el país. Para eso creemos de que este tipo de iniciativas y de resolución de problemas se hace en conjunto con el sector de los funcionarios, el gobierno, el sector público, la academia, el sector privado, también los gremios, los jóvenes emprendedores, con el propósito de buscar soluciones alternativas al cambio climático, pero además de eso, que sean alternativas de negocio. Es por eso que el 2021 de este mes vamos a tener en Tegucigalpa, en el Museo de la Identidad, uno de los edificios más lindos que tenemos de la capital, el primer hackathon, que es un concurso donde emprendedores de cualquier edad pueden participar y presentar sus mejores ideas de negocio. Si ya está trabajando en algo también en el marco del cambio climático, puede hacerlo. Además de eso, puede presentar empresas también que tengan alguna solución en el marco del cambio climático. Estamos sumamente contentos. Quiero decirles que nos está apoyando, además de Impact Hub, la Secretaría de Ambiente y también el Museo de la Identidad. Además, el señor César Quintanilla va a ser un conferencista importante dentro de este gran evento. Así que los invitamos a todos para que participen en este climatón, el cual tiene como objetivo de
resolver problemas de la capital de Comayagüel y Tegucigalpa en el marco de toda la vulnerabilidad que tiene, que todos lo conocemos. Así que es una oportunidad para los emprendedores de hacer negocio. Este evento es el 20 y 21 de noviembre en el Museo de la Identidad. Si usted quiere participar, puede entrar a Climatón Tegucigalpa en las redes sociales o puede entrar a Impact Hub Tegucigalpa y buscarnos, y también puede llamar al WhatsApp 8990-7686. No se lo pierda, realmente. Muchas vale gracias, la pena. Dina. Gracias. Dina Núñez. Dina Núñez, activista del medio ambiente. Abogado Mauricio Villeda y Marvin Ponces, antes de finalizar el programa y ir a la última pausa comercial. Vamos en orden de llegada a la llamada. Primero el abogado Mauricio Villeda y luego vamos con Marvin Ponce. Adelante, abogado. Muchas gracias, Renato. Lo primero que quisiera decir es que el golpe de Estado del 3 de octubre de 1963 fue un vulgar cuartelazo, igual que es vulgar la relación que tiene en este momento el Partido Nacional con las Fuerzas Armadas de Honduras. Es una vulgar relación, y esa entrega de esos 4,000 millones de lempiras lo demuestra. Y la derogatoria en medio de mentiras de uno de los artículos del Código Penal vigente también es y ha sido vulgar. Quiero decirle a Opalto que si Villeda Morales hubiese sido el propiciador y hubiese estado de acuerdo con el golpe de Estado del 3 de octubre de 1963, hubiese violado la Constitución y los principios democráticos que él siempre promulgó, y no hubiese ido después del golpe a promover por toda América del Sur y América del Norte el respeto a la Constitución de la República de Honduras. La aseveración en sí es el resultado de una pasión humana baja. Yo no creí que Opalto pudiese llegar a ese nivel. Sin embargo, lo hizo, y lo hizo públicamente. Quiero decir también que en aquel momento hacían falta escasos 10 días para las elecciones generales. La misión técnica electoral de la OEA había dado informes favorables a las elecciones, habían sido invitados al país dignatarios de otros estados del mundo entero, y es ridículo afirmar que Villeda Morales propició ese golpe. Y también se demuestra lo contrario, ya que el gobierno de López Arellano fue acompañado en su totalidad por los verdaderos golpistas, por las personas que urdieron el golpe en contra de la democracia, en contra del campesinado hondureño, en contra del obrerismo hondureño, que fueron los más afectados, porque hubo un retroceso grande después del golpe de 1963. Solamente eso, y muchas gracias. Y me costó conseguir la llamada, Renato, me costó, pero aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado. Vamos a comprar un híbrido más grande. Y es cierto, algunas veces la gente tiene dificultades con comunicarse con nosotros. Y yo se lo digo, no estoy atento a mi teléfono. El abogado tiene mi teléfono personal, pero sí, hoy no lo tengo. No tengo el teléfono aquí. De repente me puso un mensaje personal y no lo vi. Renato, sí. Yo quisiera decirle a mi amigo Mauricio Villeda que acepto lo que él expresa, pero su padre era un político genial, un hombre extraordinario. Con eso le afirmo que está fuera de su tiempo y realmente un hombre de mucho talento. Pertenecía a su partido, el Partido Liberal, pero en política ocurren muchas situaciones. Mi saludo cariñoso y cordial a usted, grande y buen amigo. Marvin Ponce, el diputado Marvin Ponce, así brevemente también, porque ya estoy finalizando el programa. Adelante, Marvin. Sí. Yo sí le he comunicado en 40 minutos, estoy entrando en el hilo telefónico, Renato, y quiero decirle que efectivamente el tema es importante, lástima que ya me quedó muy poco tiempo. Quiero decirle que la democracia hondureña se sustentó básicamente en un statu quo de grupos económicos que crearon un mecanismo de gobierno de 8 años para el Partido Liberal y 4 años para el Partido Nacional, con gobiernos de tinte urbano. Cuando vienen los gobiernos rurales, se genera un conflicto. Y en la elección Pepe Lobo, Mel Zelaya, no se deciden quién ganaba, porque unos querían que fuera Pepe, otros querían que fuera Mel. Al final
la embajada y los grupos económicos se deciden por Mel Zelaya. Y eso implica realmente que empieza a chocar la democracia, y sobre todo cuando Mel, ahora que ustedes hablan de consulta, cuando Mel Zelaya y en los sectores populares quisimos hacer la cuarta urna como una consulta popular no vinculante, porque no era un plebiscito ni un referéndum, se opusieron y se dio el golpe de Estado. Ustedes los cinco que están ahí en el foro apoyaron el golpe de Estado, y eso pone como un manifiesto realmente que ahora la crisis política ha agarrado otro tono con el tema de la reelección. Y el tema de la reelección genera otro problema, porque se hace legalmente el derecho de petición a una Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia hace una tremenda sentencia basada en los tratados internacionales y le da vida a la reelección como lo hicieron en otros países, lo cual no es que sea ilegal. Tal vez no se legitimó con el pueblo, porque algunos sectores burgueses querían que fuera por una consulta y no por la vía de la Corte Suprema de Justicia. Pero la sentencia se da a tal grado que, basado en el tratado internacional, la Corte dice que no se aplique ese artículo que prohíbe la reelección. Por otro lado, quiero decirle también que la salida no es un simple plebiscito, una simple consulta popular sobre si hay o no hay reelección. Hay que hacer una profunda reforma política en el país, que toque varios temas, como lo que habló Miguel Cáliz, y si es posible llegar hasta la Asamblea Nacional Constituyente, porque los problemas del país no es solamente la reelección per se, son una serie de problemas políticos, económicos y sociales que los tienen al borde de la crisis. Muchas gracias. Bueno, este tema... ¿No quiere decir algo, Marvin? No, yo realmente no pongo mucha atención a lo que dice este personaje, ¿verdad? Porque realmente me parece que no tiene ninguna altura moral para estar hablando. Pero en mi caso particular, yo debo decir que yo nunca apoyé el golpe de Estado contra el presidente Zelaya. Es decir, lo que él está planteando es una tergiversación de cosas. El problema ahí es que no es que el tema de la consulta no era correcta. Sí era correcto el procedimiento. Lo que pasa es que se dio en un contexto que generó, digamos, una crisis en el país y que no posibilitó eso. Entonces son dos cosas muy diferentes. Yo creo que entonces hay que tener el cuidado de poner las cosas en su verdadero contexto y explicándolo la verdad histórica de las cosas que han pasado. Y yo siempre he creído sobre esto. Si era una consulta para luego instalar una constituyente, cuando no se había reformado el 5, ahí personalmente ahí surgió el choque en relación a mi persona. Pero lo peor es que, habiendo sido reformado el 5 para que se preguntara de todo, este que nos gobierna actualmente no haya utilizado ese mecanismo. Ese es mi choque histórico. Aquel, porque la consulta de la cuarta urna era para una constituyente, una nueva constitución. Y el otro, el que tenemos actualmente, es que habiendo... Y cuando Mel, no había reforma del 5. No, sí había, porque se hizo en el gobierno de Maduro, pero estaba limitado a no tocar las cláusulas. Correcto, no, a eso voy. Pero lo más chocante es que el actual, pudiendo haber consultado, porque se lo permitía la Constitución, inclusive a consultar los petrios, no lo haya hecho, arrastrando al país que hoy tenemos en una tremenda incertidumbre. Pero bien, son hechos consumados. Aprendamos de las lecciones y evitemos caer en tragedias. Por eso hoy nos quedamos con este consenso que Honduras necesita una consulta sobre la reelección y sobre la segunda vuelta. Y quizá otros temas. Y además, si esa consulta es, si esa reelección es continua o alterna. ¿Quiere o no el pueblo reelección? Si la quiere, continua o alterna. No la quiere, pues consultémosle. Pausa y volvemos. Ya regresamos a... Continuamos con Frente a Frente. Gracias a la super recarga de Tigo. Pídela desde 25 lempiras. Tigo en todo lo que te mueve. Wow. Gracias, Renato. Muchas gracias, abogado. Igualmente, Renato. Renato, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Miguel. Encantado. Bueno, parece que la consulta es lo más... No es que parece. La consulta vía referéndum,
le va a ayudar a Honduras a desinflar este globo caliente que tiene. Hay que estrenar el 5. Hay que estrenar el 5. Hay que estrenar el 5. Donde el canal 5 hay que estrenar el artículo 5 a la Constitución. ¿Cuándo? ¿En las elecciones o antes de las generales? Antes. Bueno. Y lección aprendida de Evo Morales en cuanto a que se deben respetar los resultados de un referéndum. Así es. Porque es una consulta directa al pueblo. Pero sobre todo me parece que es una condición fundamental es que el censo, el padrón electoral con el que vayamos a ir sea realmente un padrón confiable. Hay que esperar. Y ya empezamos ese proceso. Porque eso me parece que es fundamental para garantizar. Ese proceso, Efraín, sí. Afortunadamente va caminando. Pero no está antes de un año. No está antes de un año ese padrón. A todos, muchas gracias. Buenos días.